La idea de venir aquí era que aquest és un... Abans de ser un Ateneu Popular, va ser una cooperativa i la Flor de Maig és un dels exemples així importants del que va ser el cooperativisme a Poblenou. La cooperativa La Flor de Maig va començar a finals del segle XIX. Tenia una, com moltes altres cooperatives d'altres barris però, i d'aquí, tenia una quantitat de socis impressionants i era una cooperativa no només de consum sinó de producció. O sigui, el tema del cooperativisme s'emmarca en la qüestió de les condicions de vida dels obrers, no? Des de finals del segle XIX fins a... Bueno, durant tot el que va ser els inicis de la industrialització i fins tot el període que ens ocupa, el preu dels aliments era altíssim, molt més cara, així com ara doncs, tenim un problema molt greu amb el cost de l'habitatge, doncs, en aquell moment la població de barris com aquest tenia accés als aliments molt alt. El va començar una campanya principalment de l'associació de veïns, des del barri, perquè fos un espai que tornés a ser del barri. I em sembla que va ser el 1978 que va començar a funcionar com a Ateneu Popular. Les cooperatives eren un poco independientes del trabajo de cada cual. O sea, sí, de la fábrica donde trabajaban, ¿te refieres? Era una cuestión más de barrio. A ver, lo que pasa, sí que es verdad que entre los obreros de una misma fábrica igual había más, o sea, había mucho contacto. Todos los trabajadores de una fábrica, pues era fácil que formasen parte de la misma cooperativa. Pero no una historia directamente ligada a qué fábrica perteneciesen, sino que era más ligado también a la proximidad, a las colonias obreras. Si no era un economato. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver como con los economatos. No, porque los economatos sí que estaban creados por los fabricantes. Es radicalmente diferente, porque los economatos, aunque los precios de los alimentos fueran más económicos, el beneficio se lo lleva el propietario de la fábrica igual. Es que los economatos también fueron un gran invento de los propietarios de las fábricas. Y las tabernas, donde les pagaban el sueldo ya que le acababan pagando el mismo sueldo otra vez a... las cooperativas se basan en que, claro, los beneficios son comunes y normalmente se reinvierten en el funcionamiento de la cooperativa. Bueno, como algunas cooperativas tienen grupo de producción y grupo de consumo. Muchas pues solo tienen grupo de consumo y lo que se hace es buscar pequeños productores. Entonces, en aquella época en general se ligaba producción con consumo. O sea, los que producían eran trabajadores de la cooperativa y tenían un salario a cargo de la cooperativa y, bueno, y los beneficios pues se repartían, o sea, y normalmente se reinvertían y tal, o sea, no era la cooperativa no es que contratase o que fuese a comprar la producción, sino que la producían ellos mismos. No, en aquel momento, las cooperativas en general no, estaban ligadas, o sea, claro, era una parte de un movimiento obrero que tenía pues otras partes. O sea, la parte cultural igual así la vemos más con la Teixidora, lo que era el edificio de la Teixidora. Cultural, política, etcétera. La granja no me acuerdo dónde estaba, pero era fuera de Barcelona. No producían exactamente aquí porque aquí había campos, pero supongo que era más caro el terreno porque en el momento en que se empieza, claro, ya cuando empiezan las cooperativas, ya la industrialización en Poblenou empieza bastante pronto. Esto era un poco, le llamaban la Manchester catalana. O sea, el precio del terreno era bastante alto, muchos agricultores fueron vendiendo los terrenos y bueno, también pues, hubo mucha presión ahí. Y supongo que era difícil conseguir un terreno de proximidad. Una de las cosas interesantes, es verdad que estos edificios, aquests edificis, aviam, la façana evidentment l'ha dissenyat un arquitecte i així, però aquests edificis molts cops eren construïts pels propis socis. Bueno, a ver, no havia tanta... La especulació del suelo, a ver, era grande, pero lo que era el suelo en sí no estaba tan caro como comparativamente como ahora. Es que hay que pensar que eran muchísimos. Hay que pensar que eran muchísimos y hay que pensar que muchos, o sea, claro, es otra de las cuestiones otra de las cuestiones ahí interesantes sería cómo ha cambiado el tejido productivo. Ahora, como que muy poca gente es realmente capaz de pues construirse una casa. En aquel momento
había dentro de los socios de la cooperativa, pues había muchos más, que eran marmolistas, fustés. Sí. Es que eran muchos, era muy grande. Los nuevos barrios que se van creando en aquel momento. Como hay una clase obrera que estaba en los barrios, mayoritariamente en barrios como el Clot, el Poblenou, Gracia, que eran antiguos pueblos, esto era San Martí de Provençals, o sea, que en general son trabajadores de nivel bajo, pero con contrato, zonas donde también se mezclan con pequeños talleres, con gente que tiene su propio taller, que tiene un oficio. Y los barraquistas son personas recién llegadas, normalmente provenientes de la inmigración del campo, no del campo catalán, muchos trabajadores de principios de siglo venían del campo catalán. Es de la inmigración que llega pues de Murcia, a la exposición del 29 vino mucha gente de Murcia, de algunos de Andalucía, los llamaban murcianos como en Argentina se llama gallegos a los españoles. Entonces eran los barraquistas, eran como unas condiciones de vida diferentes. Sí habían algunas personas que conseguían dejar la barraca y conseguir realquilar una habitación igual en un edificio así, pero normalmente estamos hablando como de una clase social diferente. O sea, hay autores que dicen que es como un poco un subproletariado, una gente que vive en barracas y así. Normalmente son pues peña que trabajaba cuando podía, igual mujeres que hacían faenas. Hi ha com una entitat o com una junta que ho gestiona, però depèn de com es podria assimilar un centre cívic, entre cometes. El que passa que és veritat que no depèn de ningú que treballa a l'Ajuntament, sinó que és una junta, però bàsicament doncs, fan tallers, coses ja que hi ha nens, ping-pong, coral, o bueno, el que sigui. Balls de saló, que feien.